Miren aquí cómo está el dulce, cómo está el dulce, cómo está el dulce, cómo está el dulce. Miren aquí cómo está el dulce. Miren aquí cómo está el dulce. Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer estas carpetas que son para guardar documentos. Son para la escuela, lo pueden usar para la universidad. Miren, tienen compartimientos así. Son bien sencillas de hacer. La pueden hacer en los colores que a ustedes más les guste. Estos son los dos. Y les va a servir mucho, ¿ok? A mí me gusta ponerla en la parte de atrás de los cuadernos, de esta manera. Sí, entonces me sirve para guardar muchas cosas acá adentro. Y es muy sencilla de hacer, ¿ok? Vamos a empezar. Para este tutorial vamos a necesitar cartulinas fosforescentes. Bueno, yo he escogido tres colores. Verde, amarillo y fucsia. En tamaño A4. Necesitamos una regla. Tijeras normales. Y tijeras con dibujos. Esta tiene este dibujo. Escoger dos con diferentes dibujos para decorar. Un perforador. Pegamento o goma blanca de escuela. Un lápiz. Un pedazo de hilo elástico con su aguja. E hilo normal con aguja también. Vamos a comenzar midiendo nuestra, vamos a escoger este color y vamos a empezar doblando nuestra hojita de color fosforescente de esta forma. Eso es, ustedes la pueden hacer en el tamaño que más les guste. La tenemos así doblada. Bien. Entonces ahora vamos a redondear las puntas que van a ser de la parte superior. Eso es. Que va a ser nuestra tapa. La redondeamos de esta forma. Bien, va quedando así. Ok, una vez doblado, vamos a medir con nuestro lápiz, marcar más o menos una pulgada, que vienen siendo casi 2 centímetros. Centímetros vienen siendo 2 centímetros y medio. Y en este lado también vamos a hacer 2 centímetros y medio. Listo. Vamos a trazar hacia abajo otros 3 centímetros hacia abajo. 3 centímetros y 3 centímetros. Esto es bien sencillo. Y ahora vamos a juntar una línea en esta parte de aquí. Listo. Ahora vamos a cortar este pedazo que marcamos de la siguiente forma y nos va a quedar así. ¿Bien? Si lo abrimos todo va a quedar así. ¿Ok? Vamos a tomar nuestro siguiente papel y vamos a cortar en el alto de esta forma, marcarlo para que sea más sencillo, el alto que nos queda de aquí hasta aquí, para hacer un par de acordeones
de la siguiente manera, dependiendo de cuántos apartadores necesita, ¿no? Porque, por ejemplo, yo voy a hacer, vamos a hacer dos bien largos, cortar otro igual para tener dos. ¿Listo? Estos van a ser los acordeones que nos van a servir para apartar dentro de nuestra carpeta. Entonces los vamos a doblar así, más o menos a un centímetro. Esto es más o menos un centímetro y medio. No, el cálculo, porque más o menos, según la idea. Y vamos a hacer nuestro acordeón que nos va a servir de separador dentro de nuestra carpeta. Miren cómo va quedando. Vamos a hacerlo para que nos abarque bastante dentro de nuestra carpetita. Ok, miren, así quedó. Vamos a hacer el otro también igual, ¿ok? Bueno, ya tenemos nuestros dos acordeones hechos. Más o menos van a tener 1, 2, 3, 4, 5 separaciones dentro. Es bastante. Vamos a tomar un pincelito y le vamos a comenzar a aplicar el pegamento. Pegamento blanco de escuela, del normal. Y entonces esto se lo vamos a pegar de esta manera en la parte interna, lo más cerca posible de la base, pero no tan pegado. Vamos a dejarle un airecito ahí. Listo. Entonces vamos a hacer presión ahí para que pegue. Miren, voy a pegar así. Si pueden, le pueden dar un peso o algo arriba para que pegue más rápido, para que pegue más fuerte. Vamos con el segundo acordeón, que también lo vamos a pegar en este lado, también dejando un airecito abajo. Y lo vamos a apretar aquí. Y ya está. Vamos a dejarlo secar un ratito, ¿ok? Ok, entonces ahora ya lo tenemos bastante seco. Miren cómo se ve. Y vamos a cortar cartulinas en otros colores que sean del tamaño de nuestro rectángulo de acá, el menor, para poder colocarlos. He cortado exactamente 4 para entrar en cada división. ¿Okay? Entonces le ponemos el pegamento ayudándonos con un pincelito. Le vamos a poner un poquito en este lado, otro poquito en este lado, y vamos colocándolo en nuestra primera división, que viene siendo esta. Apretamos. Y así vamos a hacer con todas nuestras divisiones hasta el final, ¿ok? Miren, ya lo tenemos bastante seco con sus divisiones. Entonces ahora vamos a ponerle su broche, que lo hemos hecho con dos redondelitas de la misma cartulina pegadas una contra la otra, así, para darle más fuerza. Y entonces vamos a coserla, está bastante dura. Y ese va a ser el broche. Lo ponemos en la parte central. Simplemente lo cosemos como si fuera un botoncito. Miren. Le vamos a hacer una puntada de cruz. Como si fuera un botón.
en la parte de atrás, simplemente hacemos un pequeño nudo para que se mantenga lo más plano posible. Y entonces lo tenemos ya aquí. Recortamos el hilo. Ya está. Entonces ahora vamos a poner el elástico. Este es un elástico, hilo elástico. Y vamos a entrar en la última parte. En la última parte. Y vamos a sacarlo por abajo. De esta forma. Así. Y vamos a volver a entrar hacia adentro. Sacándolo nuevamente. Ok. Jalarlo. Y hacer un pequeño nudo para asegurarlo. Ya está. Voy a hacer tres nudos para que quede bien fuertecito. Listo. Entonces cortamos el excedente y ya tenemos nuestro elástico listo para que usar aquí. Ok, ahora vamos a decorarlo. Como esto es de color neón, a mí me encanta ponerle las decoraciones lo más planas posible. Entonces vamos a tomar el perforador y vamos a hacer bolitas. Bolitas. Miren, yo hice varias de varios colores. Y entonces con estas bolitas vamos a decorar nuestra carpeta. Y con el papel también podemos hacer, con las tijeras que tienen formas, como unas pequeñas guirnaldas para atravesarlas sobre nuestra carpetita. Entonces le damos un look muy alegre y vistoso. La vamos a pegar esta forma así cruzada. Vamos colocando varios puntitos de pegamento y entonces vamos colocando nuestro confeti hecho con la misma cartulina. Entonces esto va tomando un aspecto muy alegre. También estas tiritas se las vamos a ir poniendo con el mismo pegamento. Y la vamos a dejar secar. En un rato ustedes pueden usar su imaginación y decorarlo como ustedes quieran, como más les guste. Pues de todo, su imaginación es el límite. Pueden ponerle otros tipos de papeles arriba si quieren. Así lo vamos a decorar. Bueno, y así terminamos nuestra carpeta. Lista para usar, miren, con sus divisiones. Ustedes pueden hacerla en los diseños que más les guste. Ponerle otro tipo de confeti. Miren, aquí le puse confeti plateado. En estos colores tan alegres. Corazones. Ustedes pueden dejar volar su imaginación para decorar sus carpetitas. Las pueden hacer en distintos tamaños. Miren, esta es pequeñita como para una agenda más pequeña. Y así hemos terminado este tutorial. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarme. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. También los invito a mis canales de Facebook, DIY My Videos Tutoriales SF y la Casa de Cartón Tutoriales para Niños Mayu. ¡Hasta la próxima! Miren aquí cómo está el dulce, cómo está el dulce, cómo está el dulce, cómo está el dulce. Miren aquí cómo está el dulce. Miren aquí cómo está el dulce.
Mira qué bonito está el Spiderman.